Atenti, Ecuador, atenti. Todos tienen perro muerto. Todos. Vale, este hijo de puta. Se acabó esta huevada. Me aporten pruebas y ya. Ya basta de indirectas. ¡Despierta, saco de sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. ¡Voy hasta las huevas que me sigan jodiendo con Barcelona! Vengo a presentarles la luz al final del túnel. Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo volví? ¡Venga, no, hombre! Si sigan haciendo show, el año que viene van a terminar jugando con las vacas. La única y verdadera Nacional. Buenas noches, saludos cordiales, sean todos bienvenidos. Estamos iniciando nuestra edición de jueves del programa Esto es Fútbol a través de Marca 90. Póngase cómodo, ajústese los cinturones, encienda bien la luz, que esto arranca con toda la emoción y la intensidad que acostumbramos a ponerle a cada uno de nuestros programas. Gracias porque la cantidad de suscriptores que ya pasó la barrera de los 100 sigue creciendo nuevamente y eso nos pone muy felices. Así es que en este programa donde hablamos de todo un poco lo que tiene que ver con el fútbol ecuatoriano y mundial, pero básicamente ecuatoriano y los temas que le gusta a la gente, vamos a darle pues cabida y espacio a todo lo que nos regala el día a día, la actualidad y los jueves de historia y anécdotas también, porque hoy es jueves, así que algo vamos a conversar aquí y a compartir con ustedes. Bienvenidos, reitero, esto es Fútbol a través de Marca 90. Arranco presentando y saludando a mis compañeros, el señor Ufredo Borbor Maldonado. ¡La Pepa! ¡Bravo! ¡Bienvenidos todos! ¡Buenas noches! ¡Aquí está la excelencia del deporte, la excelencia del periodismo! La que te quita el estrés. Este es el programa que te quita el estrés. Tu papá y el padrastro también, que hoy tiene falta. Así que, señoras y señores, bueno, aquí estamos. A ver, mi querido Rudy, súmale, póngale la música. La gente quiere escuchar la producción de Puerto Rico. Aló, mi burgo maestre. Aló, mi compadre Guachito. Aló, mi pollito Galvez. Ahora, oye, ver, Esteban Drer. ¡Pum! ¡De bravo! Mesura, Esteban Ávila. Mesura. Bueno, señoras y señores, aquí. Aló, Yosemari, ya va la tuya. Aquí comienza. Va a estremecer el Ecuador, va a estremecer el fútbol ecuatoriano. El fútbol ecuatoriano se estremece. Hoy tengo la pepa del día. Espérenme. Sensei, esa va a ser la pepa Jabolines. Sí. Allá, ok. Ya la cuentas más luego. Bueno, dijo Fredo en su presentación, en este griterío que él arma, presentándose y saludando, el que te quita el estrés. Yo tengo más de 100 mensajes que me dicen, Borbor me estresa. En cambio, ¡tu papá! Es al revés, me estresa. Así que, ¡yo le hacía las alineaciones! Aquí hay de todo, mejor dicho. Aquí hay de todo, así que usted disfrute, escoja qué parte le gusta más del programa y disfrute. ¡Escuchen, esto es fútbol aquí en Marca 90! Al sonido que es hincha de Borbor, cambia, cálmamelo un ratito, que voy a saludar ya con los personajes. Éxito tras éxito. Con los personajes serios. ¡Aló! ¡Tu papá! Ya el sonido en serio, dile que le baje. Quiero hablar bien. Don Vito, buenas noches. Mentiroso. ¿Ah? ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Re mentiroso! ¡Re mentiroso! ¿Usted le hace mentiroso? ¿Qué pasa? Es que ayer una supuesta pepa, ¿ya? Que no viene Messi. Y resulta que el pasajero número uno en el avión de Aerolíneas Argentinas se llama Lionel Andrés Messi. Más entonces aún, yo les miento. Corroborado de esta eliminación que sufrió el equipo de él, el Paris Saint-Germain, donde se cae, pero horrible. Ah, pero ya llega la eliminación. Ustedes ahorita conmigo han perdido credibilidad. 7 años que el señor Messi
no gana una Champions. Y 12, Don Guardiola, que tampoco gana una Champions. Coincidencia, los años que se fueron Xavi e Iniesta. Pero te digo algo, Vito. El escenario ideal para que Messi recupere terreno y levante el ánimo, como dice Ufredo, es esta eliminación. Claro, esta pues, doble por fecha. Eso es que se me va de rabo, claro. Ufredo Borbor, con esa super bomba. Por eso la bomba o rebomba que anuncia, que dice que va a ser más fuerte que la de Don Vladimir, sí, ¿no? Esa bomba yo ya no espero algo que sea... O sea, no le crea expectativa a usted. A mí, ¡entonces no, yo les miento! Sí, usted no miente y yo lo desmiento. Porque decir señor Muñoz, que no es Pepa, por favor, aclare. Bomba es otra cosa. Claro, es claro. Pepa. Pepa, es verdad. Es cuidado, bueno, que le doy un pepazo. Yo estoy con Guachito, ¿eh? Sí, esto señor, es Pepa. Aclararlo. Bueno, gracias, Vito. Saludo de inmediato con Diego Arcos, que está por acá. Lo veo muy serio a Diego. Algo me preocupa. Diego, buenas noches. Buenas noches a todos. Estoy un poco preocupado por estas informaciones que ha Alfredo, que es parte de este equipo. Y tenemos que estar cuidando el contenido de lo que dice. Así que claro, con lo de Felipe Caicedo y lo de Messi, muchísima gente se disgustó. Se disgustó. Y yo no quiero... una mega sí, y yo lo quiero hoy, mucho, Fredo, y no quiero que pase nada malo, ¿no? Hoy nos saltó de titular Piero Hincapié, ¿eh? A los tiempos que no juegue de titular Piero Hincapié en el partido y que perdió Leverkusen. Se llevó a cabo en Bérgamo. ¿Sabes cuál es el gentilicio de Bérgamo? Los que viven en Bérgamo, ¿cómo se llaman? ¿Ah? A la mente rápida, ¿no? Bergantes. Puede chequear en su Google. Tengo meses que no practico el italiano. Ah, ok. En todo caso, practico el italiano. A ver. Porque Amores Míos no me ha enviado los pasajes todavía. A ver, Esteban Gávila, buenas noches. El gentilicio de los nacidos en Bérgamo. Bergamasco. Buenas noches. Bergamasco. Está afiladito mi Esteban Ávila. Yo no lo quería decir, está, no quería que lo diga la Pepa. Está afiladito. A ver, un ratito. Bergamasco. Sí. Así es. Bergamasco. Yo prefiero que me digan Bergante. Don Vito, ¿puede bajarse un poquito el cierre? Ya con lo que ustedes acaban de decir, ya va, se vienen los memes. Pero bueno, por gusto, don. Yo quería era para Alfredo, pues. Claro, don Vito, ¿puede bajarse un poquito el cierre? Claro. Pero bueno, listo, aquí un jueves para conversar de lo que se viene este fin de semana, en el que seguramente se abrirá el capítulo 325 de si debes usar a tu equipo para el partido del fin de semana o guardarte para Copa Libertadores caso Barcelona, entre otras cosas, Carlos. Correcto, gracias, Diego. Formalmente saludo contigo, Esteban Ávila, buenas noches. ¿Quito ya semáforo verde, 100% cualquier actividad de presencia pública o no? Buenas noches, Carlos Víctor. El inicio de la guerra en Ucrania marcó el semáforo verde en todo el mundo. Ya la pandemia pasó a segundo lugar. Ya en ese momento lo que importa es lo que se resuelva a partir del conflicto bélico en Europa. Más importancia tienen las sanciones económicas a Rusia, cómo esas repercuten en el mundo. En fin, ya la pandemia es segundo lugar. Ahora, de acuerdo a las disposiciones del gobierno en cuanto a foro, va a ser posible ya contar con escenarios del 100%. La Federación Ecuatoriana de Fútbol ha solicitado el 100% del aforo para el Estadio Monumental, para el partido frente a Argentina. Entonces esto se va a dar lo más pronto posible. Y sí, acá en Quito también lo mismo, ¿no? Acá en Quito la última vez que se supo algo fue el semáforo naranja, pero hubo marchas el 8 de marzo. Ya no hay el rigor de antes para verificar el cumplimiento de medidas relacionadas con la pandemia. Esto terminará de morir solo, la verdad, y volveremos a la normalidad. Eso sí, ya quedará en manos de cada uno ver cómo precautela. Lo que sí existe, y eso sí se pudo verificar hoy, es una reducción en cuanto al índice de contagios, al índice de hospitalizaciones, que aparte de ser significativa, es una disminución sostenida. Así que nada, es cuestión ya de esperar nada más que las puertas se abran de par en par en estadios, escenarios públicos y demás lugares de reunión. No me aparto de tu saludo y te hago esta última consulta para saludar con Guachito. ¿Eres partidario de la solicitud de la FEF al COE Nacional de que le permitan ya aforo 100% para el partido de Ecuador Argentina? Proponer no es meter, ¿no? La federación ha propuesto y la federación meterá esa idea, y si se la dan, me parece que argumentos existen para considerar
que un estadio con el 100% en un partido tan importante puede ser la plataforma de lanzamiento de la revitalización definitiva del fútbol y de la actividad comercial relacionada con él. Así que mira que hoy leí una entrevista a don Carlos Mansur, vicepresidente FEF, y él ya hace el cálculo de cuánto va a ingresar y cuánto quedará más o menos neto en función del 100% de aforo. Ya está. Ya está, no se olviden del partido anterior donde se estaba vendiendo, cuando, ojo, en pleno avance de la cepa Ómicron, se estaban vendiendo entradas sin tener el aforo aprobado y el gobierno incluso había negado en un inicio aforo, claro, y toda la campaña que se armó, en fin. Me acuerdo. Entonces ahora, intervino el presidente. Y si la federación ya tiene esas cifras, la federación sabe a lo que se está teniendo y me parece que se jugará con el 100%. Ojo, en Ciudad de México. No creo que le den el 100%. Sí le van a dar. Entonces sí se lo dan. Sí se lo dan, sí. Oiga, no creo. Millones de algo decir sí, en Ciudad del Este. Entonces Esteban, lo más seguro es que sí. En Ciudad del Este el aforo va a ser 100%. Paraguay ya no tiene restricciones. Correcto, ya se liberó de eso. Ya está. Guachito Sánchez, bienvenido, buenas noches. Él ha mantenido un silencio absolutamente respetuoso a la intervención de cada uno de los compañeros. Con su saludo, Guachito, yo quiero que el televidente se pregunta mucho, ¿cuál es la diferencia entre la Pepa de Borbón y las bombas de Guacho Sánchez? Buenas noches, Carlos Víctor, compañeros, televidentes apreciados y queridos. Yo nunca he hecho en mi vida, pese a que yo he sido, creo que en los últimos 30 años, siempre satanizado, satirizado, siempre burlado, jamás le he respondido a nadie, ni a los que he sido frío, ni a los que he mantenido pues una buena relación. Yo siempre creo que nosotros, por lo menos en mi caso, no hago periodismo de los colegas, peor de mi compadre, a quien lo estimo, lo considero y que creo que fue al que le debo que esté en esta profesión, porque él fue mi descubridor, más allá de que Vito y Pocho me dieron sus espacios en sus medios televisivos, en sus medios informativos, fue mi compadre. ¡Agradecido! El que me sacó de Radio El Mundo. Él me sacó de Radio El Mundo. Pero no es que eran amigos antes de iniciar la profesión. No, él me sacó de Radio El Mundo y me llevó a la Fraterna Caravana y de ahí me llevó a Teleamazonas, así que yo mis aprecios no puedo. ¿Te acuerdas el primer día que lo escuchaste? La dicotomía que hay de las pepas y las bombas. Cada uno hace el credo, el rezo, con lo que pretende son las palabras que pueden realmente armar una letanía que pueda provocar fascinación y encanto por parte de nuestro país. Gracias, compadre. Es el único que me agradece. Hay muchos que le he enseñado hasta hacer cámara. ¿A quién, por ejemplo? Oiga. A los Valdiviesos. A los Valdiviesos y todo. ¡Coge la cámara! Y ahí viene un agradecimiento. Vito, ¿tú le enseñaste a hacer cámara? Exacto. Vito, y para que la gente... ¡Oh, my God! Ya que estamos de jueves... ¿Y tú eras camarógrafo? Bueno, era de todo. Por ejemplo, mi hijo Peluche va a ser cineasta. Muy bien. ¡Oh, my God! Pero aquí hay un culpable. Mi PhD. ¿Por qué? Mi PhD. Oiga, no ha terminado tenía de saludar la conexión. No, pero está, pero rápido. No ha terminado de saludar a Guacho. Solamente para decir, mi PhD me envió a Colombia y me envió a Chile. Estuve yo en la U Católica de Chile. Tuvo un contacto con Toño Neme. Y Gustavo Pinto. En esa época, hablamos el 93, 94. Lo mejor la que había. La televisión chilena era lo mejor. Sí, y yo estuve 6 meses allá. ¡Gracias a mi PhD! Por eso estamos vivos acá. Continúe, compadre. Y los viajes a Nueva York pagó también. Y ahora quiero, permíteme. Canal 13 de Perú también. Ya, permíteme que Guacho Sánchez. Bueno, yo me voy a tirarte a mí y tirarme campanas al vuelo. Guachito, pero yo quería hacer una pregunta. Me llamó la empresa televisora más importante de la historia de Brasil, TV Globo. ¿A usted? Firme, hoy. Para participar de un triunvirato. Se va de aquí el programa. Periodistas brasileños, Fabián Bustos y Guacho Sánchez. ¿Ah, sí? Sí, señor, ya. Pero yo dije, mis derechos son exclusivos. Me llamó Gabriela Trión. Doy hasta el nombre, sí, Gabriela señor. Trión. Ya. Me llamó, mis derechos son exclusivos. Productor de Globo Sport. Para medios visuales. ¿Ah, sí? ¡Éxito! Guachito, y ahí en ese panel, supongamos, ¿cómo usted hubiese intervenido en portugués hablando rapidito? Ese era mi problema, que yo decía, no, pues yo cuando estoy lento, pausado, ese no es Guacho Sánchez, entonces mejor voy a hacer un Guacho Sánchez frívolo, ligero, que no va a encantar. Y peor en portugués. Mi compadre es el polifuncional. Hombre de poca fe. Yo en ese aspecto no estoy preparado. Si a usted le preguntan a los brasileños o Globo, Guacho Sánchez, yo solamente diría, ¿cuál es obrigado. Tu balance del paso de Bustos por Barcelona? Pues usted lo dice en portugués, ¿cómo lo yo dice? Solamente diría, obrigado. Pero lo que yo quiero decir es de que Barcelona me ha defraudado. Me ha defraudado el presidente y me ha defraudado el profesor Chelli. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy
La gran noticia es la contratación de Jason Mina. Él no tiene la culpa, por supuesto, porque yo en más de una ocasión se lo he dicho, personal y a través de los recursos tecnológicos que hoy disponemos los seres humanos, al presidente Barcelona le he dicho, el Cristóbal Colón de las divisiones formativas, porque él hizo ese universo que hoy tiene el país. Academia, escuelas, parecidos, compactos y anados, empresarios y agentes pululando en otra importante fuente que genera recursos en el país. Pero sin embargo, Barcelona me habló y yo aquí lo dije. Tranquilo, Guachito, que si se va a Pineda, tenemos a Rendón. Tranquilo, Guachito, Llane. Que si se va a Castillo, tenemos a Llane. Tranquilo, Guachito, que ya se fue Josué Quiñones y vendrá Víctor Maravilla Carabalí. ¿Pero no será que están vendiendo jugadores para pagar deuda? Y resulta que venden... No, es que no es venta. Están contratando a Jason Mina, de 20 años. Yo digo, la lógica más pura, tres dedos de frente me indica. Un chico que ya ha pasado por el Oaxaca de México. Un chico que ha estado en Guayaquil City. Un chico que ha estado en Guayaquil Sporting Club, ahora conocido como Los Búhos. Con lo que hoy hay, los agentes y los representantes, que no se hayan dado cuenta que es un crack y que Barcelona fiche un crack, eso me parece que sería un golpe, Guachito, sensacional. Y el, si el, de fortuna. El que lo pide es Célico. Va igual contra lo es la identidad del presidente de Barcelona. Él amamantó, dio de lactar. Siempre ha sido identificado con los chicos. Profesor Célico, yo lo quiero y lo estimo mucho. Siempre lo quise tener, pero no se dieron las cosas. No se han dado las cosas. Primero trabájeme a Héctor Carabalí. Primero trabájeme a Víctor Carabalí, a Yane. Y, a pero si y lo, me va a buscar uno de tercero. Un tercero que no es estrella. Pero no es que llega y ya va a jugar. ¿Qué es lo que no le gusta de esta transacción? Que traigan un joven cuando Barcelona supuestamente tiene un acuerdo con Torero. Torero debería ser la maternidad, debería ser la placenta, debería ser el calumbre, el que pare futbolista al equipo. Si este jugador que llega se convierte en una gran figura. Tendré yo que pedir disculpas porque... Pero normalmente, en el fútbol ecuatoriano no salen zagueros que tengan unas condiciones espectaculares. El que ha roto la dicotomía en estos últimos tiempos es el señor de que ustedes nombraron, Pedro Incapié. Tú eres un tipo inteligente. Yo solamente te digo. 35 zagueros centrales en yo solo te digo. Todito de regular para abajo. Dale tiempo al tiempo. No cortes de una el queso. No, es que yo tengo una manera diferente de hacer periodismo. Yo creo que el periodista tiene que dar un concepto que vaya más allá del presente, aunque eso conlleve equivocarse. Correcto, ya voy contigo, Esteban Ávila. Permíteme primero recomendar Sportbet. Sportbet, antes de que ruedes el comercial, los que hacemos Esto es Fútbol cada noche aquí en Marca 90, queremos desearle feliz cumpleaños ¿a quién? A doña María Augusta Díaz. Ajá. La presidenta. ¡Viva el cumpleaños! Sorbet. Ella cumplió años el día de ayer. No nos lo dijeron. No nos invitó a la fiesta. Para desearle feliz cumpleaños, María Augusta. Gracias por su apoyo y gracias por la confianza en el trabajo que hace este gran equipo. Felicidades, de Marca 90. Así que para ella, feliz cumpleaños. Ahora sí, Guachito, le voy a decir que en Sportbet la mejor jugada la haces tú. Recuerda que en este mes de marzo en Sportbet le estamos duplicando las ganancias a 100 jugadores. A 100 jugadores, porque en Sportbet la mejor jugada la haces tú. Además, nos pusimos la 10 y premiamos tu fidelidad. Por eso ahora te regalamos el 10% de reembolso en todas tus combinadas no ganadas. Para que sigas jugando y ganando en el portal más seguro de pronósticos deportivos del país, salta a la cancha con Sportbet. Juega y diviértete, porque en Sportbet la mejor jugada la haces tú. Bueno, Esteban Ávila. A ver, ya que Washington Sánchez ha citado esta realidad del fútbol formativo de Barcelona, esta situación que se vive a partir de jugadores que están pidiendo su espacio, que Célico ya les ha dado un espacio determinado, estuvieron ya en Brasil, y que no me cabe duda, con todo el trajín de Copa y de Campeonato, van a tener más oportunidades que las de antes. Aquí Washington ha dicho ha dado un nombre que a mí me llama la atención, Toreros. ¿Es Toreros el sevillero? El tubo de ensayo, ¿es Toreros? Yo no el lo sé si sigue así eso. O es, yo no creo. ¿O es Toreros? Yo creo que no o sigue es así. Toreros el depósito, la bodega, el... Sí, depósito, bodega de Barcelona. Yo me quedo con el segundo. Ni Melec ni Barcelona en los últimos años... Yo no sé si ha funcionado así. Se han caracterizado por producir muchísimos jugadores, ¿ah? Es algo evidente, ¿ah? Pero la función de la filial en este caso, porque mira, tenemos un ejemplo de filial exitoso que es de Independiente Juniors. Tenemos, en otros casos, por ejemplo, recuerdo lo que pasó con Liga y el Colegio de Liga,
que esos equipos no es que terminaban siendo un campo para que los jugadores se desarrollen de una manera adecuada hasta dar el salto al equipo de primera, sino que se terminaban convirtiendo más o menos como en un escenario de degradación del futbolista que no alcanzaba. No te voy a refutar, Esteban, porque es un concepto o una sociedad o cooperativa que había entre estos dos equipos que era difícil de descifrarla, al punto que hoy estamos hablando aquí, Carlos Víctor y yo, te decimos, no sabemos cuál es la realidad de estos dos clubes en este momento. No la sé, no me voy a jactar que lo sé todo. No sé si es que están... Guacho, usted dice que debe ser de Torero. Yo no sé cuál es la realidad. Pero es que es evidente lo que dice. En esta oportunidad voy a estar con el Esteban bueno de la capital tema, de la República. Buen tema. Porque debería ser el que insufle, debería ser el que dé la gasolina y una gasolina noble con un octanaje importante para que lleguen a Barcelona con ese encanto de no solamente ser jugadores que tengan una riqueza técnica, sino que se sientan privilegiados con calzar esa camiseta del equipo ídolo de los astilleros. Pero Barcelona tiene que ir a contratar a fulano y a sutano. Cuando todos los equipos, hasta los más humildes instituciones de este país, algo te botan de llamativo. En cambio, Barcelona en los últimos tiempos, muy escasamente, y lo que ha contratado ha tenido que traerlo de Liga de Loja. Usted llega atrasado y quiere interrumpir. Llegan de Liga de Loja, llegan de equipos manavitas y al Barcelona. Estás diciendo una barbaridad. ¿Qué voy a decir una barbaridad? El bárbaro eres tú. En los equipos, el bárbaro eres tú. Ya, déjalo. Ya, cero gritos. Recién llegas. Ya. En los equipos grandes no hay juveniles, porque en los equipos grandes tenés que rendir. Así no se es, puede poner en eso juveniles. Estoy de acuerdo. En los equipos grandes, en eso estoy de acuerdo. Camiseta tenés que salir campeón. Pensé buenas que ibas a ir por otro lado. Muy bien, hijo. Buenas noches. Estás aprendiendo en los equipos denominados de mitad de tabla para abajo, podés hacer todos los proyectos que quieras. En los equipos grandes, los proyectos no existen. Pero eso no quiere decir que definitivamente sea un tabú no darle el acceso a jugadores con condiciones jóvenes. El Bayern de Múnich, el Barça, el Real, no tienen buenas inferiores. No. ¿En verdad crees? El Barça ahora. Pregunto, ¿en verdad no las tiene? ¿En serio? ¿En serio? Hay una explicación. Boca Juniors no tiene buena inferior. No, Boca no existe. ¿Y de dónde salió? Me cuesta creer. Xavi, el Aya. No hay más, Vito. ¿De dónde salió? No hay más eso. Pero que la Masía sí. La candela de Boca, ¿no? A lo que voy es a esta. En Barcelona, los últimos que salió, el último que salió de Barcelona y gran figura. No grites. Raúl Alfredo Noriega. Ese es el último gran zaguero de las divisiones. Mire, yo voy a contar algo cortito. Gavica vino de Calvi, por si acaso. A una playa. Del norte. Del país. Del norte y Calvi. Me fui en una lancha a un pueblo. ¿No? ¿Ahora último? Sí, no, hace un año atrás. Ya. Y entré al pueblo y vi jugando unos negritos. En el barrio, jugando con la pelota. Una pelota. Yo digo, Dios, ¿por qué Barcelona? Andaban con la camiseta de Barcelona, la camiseta de Emelec. No tienen scouts. ¿Por qué Barcelona o Emelec no vienen a buscar a estos chicos? Hacen una escuela. ¡No les interesa! Hacen, pará. Muy bien, compadre. Les dan de comer. Usted. Les dan de comer, le dan todo, chino. Le dan un sueldito chiquito y forman esos jugadores. No les importa. Así es, hoy estoy contigo también. A ver. Esteban Malo hoy está iluminado. Mire lo que dice Borbón, no les interesa. No les interesa. Y tú no te fuiste a meter esmeraldas. Pero el goleador argentino. Pero Rodrigo Almada. Sí, pero de ahí vino Gámez. Pero de ahí vino Gámez, la hormiga Paredes, Alexander Domínguez. ¿Tú lo encontraste? Pero claro, ahí vino. Alexander Domínguez. Y además vino Teixeira. Sí, señor. ¿Dónde lo encontraste? Vea, ¿saben por qué no les interesa? Así es. Yo siempre digo. Yo sé a dónde va mi compadre. Yo siempre digo aquí, y eso usted lo sabe, señor Muñoz. Eso usted lo sabe, Carlos Víctor. Pero como dice mi compadre y mi doctor Diego Arco, cada uno de nosotros tenemos la forma de decir y hacer periodismo. Pero decir la verdad duele. Y decir la verdad te creas un odio. Por eso a veces yo digo que así me cuesta el puesto. Voy a opinar de este tema que está bueno. Vea, a los dirigentes, hablo en plano general, no les interesa trabajar en divisiones menores. Así es. A los Toño Novoa lo hizo. Déjeme hablar. No simplemente que no generalice. Okay. Hay excepciones. Algunos. Ya, vamos a hablar. A todos no les interesa. No, vamos a decir que a todos. Toño Novoa comenzó. Independiente, sí, cuando Toño Novoa, escuche, compadre, cuando Toño Novoa fue presidente de la Comisión de Fútbol de Leonardo Borer, me llamó a mí, me dice, Cholo, con todo cariño, Fredo, porque lo conocí cuando viajaba en el avión. Yo sé esa historia también. Ahí era un jovencito de 16, 17 años. Por eso la gente envidiosa decía, uy, ¿cómo lo conoces a Toño? Yo lo conozco, que era un chico, un muchacho, un joven.
Iba en el avión con Isidro Romero, que lo llevaba como hijo. ¿Verdad? Y nos conocimos, hicimos amistad. Y cuando él llegó al fútbol, yo le dije, yo le he pronosticado a Toño Novoa que iba a ser presidente de Barcelona. Y Aquiles Álvarez Enrique también se lo he dicho. Yo usted lo descubrió también. Ya, entonces, mire. Eso a lo largo de la historia, en el fútbol ecuatoriano, a los directivos no les interesa. ¿Por qué? Porque es un gran negocio. ¡Muy bien, mi compadre! ¿Dónde está el negocio? A ver, y a ver, se lo escribí en el grupo el día domingo. Aquí está escrito. Explícalo. ¿Sabe por qué no les interesa? Es fácil. Porque ganan plata. Cuando venden, así es, llevan comisiones. Cuando compran, llevan comisiones. Aquí escribí. Se quedan con alguito en el vuelto. Gran muy noche. Bien. Y ahora. Gran noche, iluminado. Y ahora. Un aplauso para Alfredo. Y ahora quieran ayudar. Y yo le decía a las alineaciones. Y por eso dice mi compadre. Sino que no le entiende completamente. Si tienes a Yanes, tienes a Víctor Carabalí, ¿para qué comprar a Yanes? Entonces fortalece lo que tienes. En eso no estoy de acuerdo, en cambio. Porque puedes potenciar ya, tu nómina. Puedes potenciar. Porque de pronto no fue figura hoy, en Guayaquil Sporting Club. ¿Quién es Guayaquil City? Va a ser en Barcelona. Perdóneme. Perdóneme. Si quieres, ya no hablo más. 100%. Ufredo, ya. Compra. No fue en Guayaquil City, hijo. Ni en Guayaquil. Compra o vende el mejor negocio para el dirigente del fútbol ecuatoriano a lo largo de todos estos años ha sido comprar y vender. Entonces, ¿qué existen? ¿Vos decís que se llevan comisión? ¡Sí, señor! ¿Un dirigente cobra una plata de un club? No, y algo más grave. Pero no generalicemos. A ver, sí. Yo es la gran mayoría. Si me pides pruebas, no tengo. Ya, Alfredo, ya te escuchamos. Déjalo hablar a mí. Algo más grave que eso. Y no voy a decir Ecuador, no voy a decir el país. En el mundo. En el mundo. Hay dirigentes que... arregla, yo soy, usted es dirigente, arregla conmigo. Y de ahí me dice, ¿sabes qué? De los 2 millones de dólares que te va a pagar el club, me das 500 mil a mí. Imagínese llegar a eso. Y eso se da. Sí. ¿En el fútbol o no? Sí. Increíble. ¿Pero Víctor? Increíble. Sí, dale, Esteban, por favor, dale. A ver, yo no me sorprende que eso suceda porque efectivamente es la mecánica... no solamente del fútbol, sino de la sociedad. ¿Cuál es la mía? ¿Cuánto me toca? En fin. Eso, lo que le llaman la pasa. Mordida, la mordida le llaman. Eso pasa, sí. El perro muerto, todo eso, en fin, es así. El centro, tírame un centro. Señor, el centro, claro. Pues, es la mecánica de la sociedad y es una pena. La palabra así, suya, el perro muerto, duele, señor. Duele. Perro muerto. Ahora, señor Dreher. Sí. Aquí tengo que ser el puntual y preciso con quien lo dijo. Yo soy plenamente consciente que Barcelona, que Melec, que Liga, unas veces sí, otras veces no, pero intermitentemente, son instituciones que no le prestan atención a las divisiones menores porque sus dirigentes piensan como piensas vos, piensan igualito. O sea, son compradores. ¿Para qué nosotros aquí compramos y listo? No. Pero ese es un error. Perdón, Esteban. Yo hay un equipo que no voy a meter ahí. Para mí, Liga de Quito, ¿vos viste las instalaciones de Liga de Quito de las inferiores? Yo he cubierto inferiores de Liga de Quito. Bueno, excelente. Es Europa. ¿Vos viste las instalaciones de Barcelona y de Melé? No las tienen siquiera. No, sí, es así. Ahora, entonces yo a Liga de Quito no lo puse porque sé que Liga de Quito está casi... no sé si en la parte estructural a la altura de Independiente, pero está cerca de Independiente. Mira, en Liga les da por unos años tomar en serio el tema. Me parece que desde el año anterior lo estaban tomando en serio. Destinaban presupuestos anuales cercanos entre los 750 mil o el millón de dólares para divisiones menores, lo cual me parece correcto y es adecuado para... Está la en la nueva ley del deporte, Esteban Ávila. Alfredo, déjalo que hable, por favor. Ahora, el tema con Liga es que en unos años sí le meten interés, le meten plata y en otros dicen, bueno, no hemos sacado a nadie, volvamos a lo de antes. O sea, en Liga no ha habido constancia. Pero el tema de las instalaciones de Liga, tienes toda la razón. Liga tiene unas instalaciones de primera para sus equipos. Independiente también, Orense también. Bueno, no, lo de Independiente es de otro contexto. Mira, y me atrevo a decir que Liga de Quito tiene una máquina que no sé si los clubes lo tienen, donde recuperan a los jugadores, que es la máquina que van corriendo y tienen aire, que están corriendo en el aire. Sí. No la tiene nadie, me parece.
igual si... No, en liga el interés de las divisiones menores no ha sido constante ni ha sido una política continua. O sea, en liga les ha dado unos años sí, otros años no. Esteban Ávila, te interrumpo. Muchos clubes no cuentan con una gran infraestructura para darle vida a esa tarea, que es importante, que debe ser prioridad. ¿Por qué Liga de Quito, teniendo, y escucho atentamente lo que expone Esteban Ávila, Esteban Drer, teniendo instalaciones de primer nivel, el Rifle dijo, eso parece Europa, ¿por qué en cambio, debiendo ser ese el auténtico proveedor de figuras, semilleros, qué sé yo, fábrica de talentos, sin embargo Liga de Quito no ha podido dar con el pie? Falta una regularidad en cuanto al manejo de cuerpos técnicos y de una línea futbolística. Regularidad que sí la marca Independiente. Independiente tiene a los técnicos creciendo y dando pasos casi al igual que sus jugadores, pues. Técnicos que van ascendiendo de la 8 a la 10, de la 10 a la 12, de la 12 a la 14. En cambio, en Liga, los procesos futbolísticamente hablando no han sido tan continuos y ese ha sido el problema. Pero inversión en infraestructuras, a Liga no le ha faltado. Yo creo que es más un problema de línea futbolística en este caso. Correcto. Permítame recomendar Jaboline. Jaboline te ofrece la fórmula del éxito. La fórmula del éxito es Jaboline. Jaboline tiene o te ofrece menos desgaste, ahorro de combustible y la mayor protección para tu motor con la tecnología que te da solamente Jaboline. Con API ESP protegiendo motores por generaciones, recuerda, Jaboline es la nueva imagen, mayor poder, solo con Jaboline. Jaboline, el mayor poder, y esta es la Pepa Jaboline del día. A ver. ¡Tiembla Ecuador! A ver. ¡Tiembla Ecuador! A ver, me pongo de pie. Está todo listo para que en el año 2023 está todo listo la candidatura de Vivay Esteban Ávila a la alcaldía de Quito con un mejor Quito, con una mejor capital del Ecuador. La Pepa Jaboline del día. El futuro alcalde Quito, el Ibai. Ibai. Esteban, cámbiale lo de la Pepa del día. Esteban. Cámbiale a la comparsa, Esteban, perdón, del día. Quería hacer una pregunta a todo, porque siempre el tema de la mano de las inferiores va también de la responsabilidad que tenga el club para pelear un campeonato o poder salir campeón. Si Emelec pasa muchos años sin salir campeón y pone chicos, al público no le va a importar. Ok, yo te cuento algo. Si es que yo salgo y doy la cara como directivo de Emelec y tengo los huevos de decirlo, no voy a quedar campeón en 5 años porque voy a reconstruir todo, sí, y voy a armar una base de verdad buenísima para luego en 2 años... No entras al estadio. Bueno, es lo que tengo. Diego, como... No entras al estadio. Pero es que si sigues vendiendo eso, Rifle, si sigues vendiendo eso, va a ser el mismo círculo negativo. Si Diego, sigue vendiendo ese discurso. Si Diego dice eso en una campaña electoral, no gana. No gana. Pero va a ser cuando sea... Sí tendrá mi voto. ¿Por qué sí tendrá mi voto? Porque habrá dicho que lo voté. Porque yo hablo con estadísticas. Los campeones del mundo, los campeones continentales, los campeones de los campeonatos más importantes del mundo, hoy ya no lo ganan los veteranos. Están fomentando demagogias. Hoy los ganan. Independiente, ¿para qué me voy a ir a otro lado? Diego. Independiente de Ecuador ganó una sudamericana. Independiente de Ecuador, pero decíamos, con jugadores veteranos, es que la altura lo ayudó durante la mayor parte de su ejercicio. Resulta que la final fue en un terreno neutro que todo parecía que se había forjado para impedirle que el equipo nuestro gane la corona. En la Copa Libertadores Sub-20, en la mayoría de las oportunidades, va a las finales y las gana. No, tres finales. Y tiene tres años como una decena de campeonatos en la categoría Sub-20 que lo destroza Barcelona, Emelec, todo el equipo ecuatoriano. El Sub-20 del Independiente. Ya, entonces, no es que no se puede ser campeón. Se hace más complicado ser campeón. Además, Barcelona y Emelec no les interesa la formativa. ¿Por qué creen que Emelec hizo una alianza con el equipo de la CEMEN? Rocafuerte. ¿Por qué Barcelona se trae a Torero? No les interesa. ¿Por qué? Porque no quieren exponerse los directivos. Dice, el señor Neme cuando entró, creo que desde que empezó, dice, yo voy a manejar
el equipo de primera categoría. No me importan las inferiores. No tengo nada que comprometerme con la formativa. Ni ningún otro deporte. Es con la absoluta. Lo dijo en 2009. Lo mismo ha pasado con el Barcelona Sporting Club con diferentes tonalidades. Aquí no hay definitivamente un gran principio. Aquí lo que hay es interés. Y estoy plenamente con mi compadre. No ve que en el momento en que comienzan las canteras a forjar esos talentos, esos jugadores desequilibrantes, ya no tendrán en el mundo el ejercicio de la compra y de la venta. Y se les va a quedar la posibilidad que a ellos, yo creo que, y, lo, que enmarcan ellos el apostolado, la unción cívica, la manifestación de querer. Igual en el caso, el sacrificio por la parte familiar. En el caso de Independiente, yo lo banco a muerte Independiente. ¿Y quién hablaba de la verdad? Lo puede hacer. Barcelona y Emelec no lo pueden hacer. No pueden tener un sub-20 bien. No pueden tener, porque si no salen campeones en un año, te echan. Háblele los caras sucias, por favor. ¿Qué cara sucia? Eso se fue hace 70 años. La pelota era más pesada. Es parte de la historia. De Santos de Brasil. Esteban Andrés, mi pregunta es: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú vas a seguir? Cuando llegó a finales, cuando ha quedado en los últimos tiempos, ha sido con su cantera, señor. ¿Tú vas a seguir manteniendo ese discurso? De decirle, voy a ser campeón como sea. El River también cambia, pero es más formador. No se puede. Si no tienes los socios. Y la gente quiere campeonato, no quiere proceso. Pero entonces, ¿qué es eso? Ni socio tenemos. Ni socio tenemos en el Ecuador. ¿Cuántos socios tiene Barcelona? ¿Cuántos socios tiene el Liga? ¿Cuántos socios tiene el Ecuador? No tiene sociedad. No hay socios en el Ecuador. A propósito del señor Dreve, aquí todos los compañeros. Aplástelo a mi hijo, no importa que sea mi hijo. Cuando nos envió el video, todos le hemos sacado. Ajá. Yo le he sacado a la clínica de arqueros. Sí, yo le he sacado en todas mis redes. La mejor clínica de arqueros del país. El día de hoy. Una gran edición. Señor Dreher no nos ha dicho a todos gracias, compañero. No. Usted no está agradecido. Ahora no está en el chat. A veces está en el chat y a veces no está en el chat. Ahora agradecido. Le puse muchas gracias a la puesta. Sí, voy a sacar. En eso sí es la mejor escuela de arquero de la historia. Estuve ahí. Muy buen trabajo. Gracias a ustedes. Éramos tres. Gracias a ustedes ahora somos un poquito más. Buenos chicos. Dijo a quién hay que dirigirse para inscribirse. Tiene secretaría, tiene todo. Qué bien, bien estructurado. Vicensei. Esteban Ávila le tiene una pregunta a Diego Arcos. A ver, algo quería comentar, Esteban. Esteban Ávila, por favor. Sí. Oye, Diego, parece que no. A veces la memoria nos traiciona. Emelec ya tuvo un experimento con esto de dedicarle prioridad a los jugadores. Los extraterrestres. ¿Cómo fue eso? Emelec fue bicampeón con una base totalmente suya, prácticamente. Así salvo es. Que Wellington Sánchez, Juárez. La base de la desaparición Quintana, sí se puede. Por eso le digo a Adrián, sí se puede. Acá en lo que yo estoy en contra de lo que dice el rifle, Esteban. La gran mayoría. Yo no estoy de acuerdo que los dos porteros eran formativos. De mentirles. De decir, voy a ser campeón. ¿Saben qué? Cuando lo escucho al Beto Alfaro Moreno, que dice, Guacho, que tiene muchos desaciertos, yo creo que tiene muchos aciertos también, que el campeonato financiero y esto, está bien, está siendo responsable. Hasta acá puedo gastar, es la realidad. Otros años votaban la plata que ni tenían. Y ahora no tienen Diego, la mina. Todo, pero ¿cuánto les ha costado mina, Guacho? Aquí se adorrean. No creo, Guacho. En un equipo grande. Entonces, ¿para qué se llenan la boca de que tienen toreros? Yo no, señor Muñoz. Primero lo suyo, después el resto. Siga ahí. En un equipo grande como Barcelona y Emelec, yo, mi opinión, lo que haría es rodear a un solo jugador o a dos jugadores de reserva. Que ya lo veo de que viene de inferiores con una estructura fuerte. Ahí sí pongo uno, a lo sumo dos. ¿Se entiende a lo que voy? Y ahí voy tratando de darle minutos para que vaya. ¿Te acuerdas de algún momento de tu carrera en el Cuenca o en Emelec que de pronto apareció un muchacho joven, un juvenil, y tú te das cuenta, está listo? Tiene que haber pasado alguna vez. Sí, sí. Y otras veces otros que no estaban listos. Bueno, ¿te das cuenta? En su momento, Gaibor. O sea, el momento que lo viste a Gaibor, dijiste este. Sí, sí, pero también es real que necesita esos nueve jugadores que lo ayuden porque. A mí lo que no me gustaba en la época que ponían los juveniles, ¿se acuerdan? Que le daban a la fuerza. 10 segundos. Eso era una payasada. Me dolía el alma ver al pibito salir a los 10 minutos, 15 minutos. Crearon un reglamento con trampa, porque al mismo tiempo era... Después tenía que jugar a mí lo que me llama la atención
es cómo es posible que ahora que supuestamente tenemos un orden, tenemos un norte, que hay unos parámetros de identificarnos con la división de formativa, ya no por situación reglamentaria, taxativa, sino aparentemente por una filosofía, por un gusto, los equipos del astillero, de los que yo medianamente estoy al día, pues no voy a hablar de la capital de la República y de otros lugares, pues el Ecuador, donde yo conozco muy poco, pero sí aquí, yo puedo hacer cita referente, y Víctor lo vivió, y Carlos Víctor también lo vivió. Nosotros teníamos los famosos torneos de reserva, torneos de reserva, en donde estoy casi seguro que parían Barcelona y Melé más y mejores jugadores que los que ahora aparecen. Uno en el modelo veía el partido, claro, de reserva. El partido de reserva, que hasta llenaban los estadios Capul y el estadio Guayaquil. Y daban estrellas juveniles. El último gran torneo de reserva. De la década de los 70. Me transporto al tiempo en que era presidente de Azoguayas Roberto Ponce. Sí, claro, claro, claro. Incluso trajo equipos internacionales de esa categoría. Trajo independientes. Y eso organizó Dragan, que en paz descanse. Sí, no. Dragan Mirano y organizó. Pero era Roberto el presidente de Azoguayas. Sí, Roberto. Agregarte lo que decís vos, Argentina hubo como uno o dos años que sacó la reserva y ahora vos la ves, la reserva la transmiten por los canales de televisión. Así es. Yo vi el día lunes Boca Huracán. Y allí, el hijo del gerente de TV Cable, Agostino, es un jugadorazo. Ya vale dos palos, $2 millones. Por eso Agustín. Digo que ojalá que vuelva. Pero, la reserva ahora la deja. No, que vaya a jugar. Pero, mi sensei, una pregunta rápida para todos. ¿Con cuál se queda? ¿Con los mutantes o con los extraterrestres? Los extraterrestres, pues. Extraterrestres. Eso no se pregunta. Es una pregunta, por eso digo. Los mutantes fue una respuesta en Maracaibo. Salieron jugadores en varios puestos. Y yo quería cortito, nada más, Esteban Ávila, sino corroborar. Antes de que hagas el cortito, dame solo un segundo. El cortito de Martín Carabajal. Que está acá, que también es cortito. Pero debe desarrollar. Es Join Max. Join Max ha llegado para aliviarte los dolores de huesos, para aliviarte las molestias en tus articulaciones, para aliviarte esa rigidez que tienes en la cadera, Alfredo, para aliviarte ese dolor de rodillas, Guachito, para aliviarle a Diego ese dolor de piernas cuando trota, cuando Don Vito Muñoz va al gym o cuando el rifle practica fútbol. Si algo te duele, llegó Join Max para aliviar todos esos dolores y molestias. Para esto llegó Join Max. Dicen que Join Max hasta el dolor de bolsillo te lo alivia. Sí, es el único que tiene ácido hialurónico. Aparte de glucosamina, condroitina, MSM, vitamina E y manganesio. Join Max ya probado. Ayer me tomé dos tabletas y adiós el dolor del lado de izquierdo, donde uso la billetera. Oiga, y es un contrasentido esto de los no creer en los juveniles, porque la mejor... Iba a hablar su compadre. Ay, compadre. Sí, a ver, compadre. Quiero que me lo ponga en pantalla a mi bai. Póngalo a mi bai. Vea, hace dos años... Oiga, nunca desmintió que va a ser el candidato. Chuchaqui, todo el mundo está chuchaqui. Nunca. Jamás. Ahora ¿por qué? Jamás, no, nunca. Ya lo va a llamar. No, la política a mí me repugna, así que no. Desde las grandes esferas lo van a llamar. Acuérdense de mí. No. Bueno, eso sí sacó más votos que algunos que dicen que tienen tres puntos, sacó más votos que ellos. Yo les gano a eso. Bien, Ibai, por eso usted es buen candidato. Mire, yo ya quería hablarle en el tema de liga, para que no quede ahí en el aire esa situación. Hace dos años, creo que comenzando el 2019, porque el 2020 era pandemia. En Radio Sucre entrevistamos a Santiago Jácome y usted decía bien que a veces Liga sí, dos, tres años, después se olvida. Cuando Liga vino ya el Patón Bauza, al lado del Patón vino Lito Botaniz. ¿Te acuerdas, Esteban? No, Alfredo, a ver, temporariamente hablando... Víctor Botaniz es anterior. Víctor Botaniz vino con Fossati. Ok, ya con Fossati. Cuando hubo cambio de técnicos en Liga, cuando se fue Fossati, cuando se fue Oblitas, Botaniz, que estaba en divisiones menores, dirigía como técnico interino. A ese que le decían Lito. Lito Botaniz. Claro, Lito Botaniz. Sí, pero yo voy a repetir las palabras de Santiago Jácome cuando yo le pregunté qué pasó con el tema de Botaniz. Entonces dijo, bueno, sí, trabajamos, no hubo resultados y ahora vamos a reestructurar Liga de Quito el año 2019, que inclusive llegó el Mago Salo, llegó Nixon Carcelén, llegaron algunos exjugadores de Liga para fortalecer. Pero hoy hay nuevos chicos en Liga de Quito que juegan bien. ¿Eh? Sí.
Y yo lo veo a Liga muy bien. ¿Ah? Tiene dos, con los chicos. Aquí sí hay torneo de reserva. Yo lo puedo ver campeón de la Sudamericana, Liga. Nixon Angulo, Sebastián González. Sí. No, Arce. Arce, lateral derecho, Romero. Liga de Quito tiene potencial para ser campeón de la Sudamericana, pero si no dejan trabajar al técnico, que le dan palo todos los días, es jodido. Y este técnico que el día de ayer ha ganado, a mí... Sí, pero no puede dejar en el banco al delantero, ¿cómo es? Ojo que... A Molina. A Molina, no lo pueden ver para ayudar. Déjalo hablar a Esteban. Esteban, ya sé que me vas a decir que sí da razones Marini para que le den palo. A ver, no, lo que pasa es que Marini creo que está empeñado más bien en manejar una imagen, en proyectar una identidad que él la reivindica y la sustenta, pero sí debería entender que los equipos que él logra plantear en determinado momento del partido, cuando ya medio empieza a perder las opciones originales, son los equipos que le han resultado. Entonces ya tiene que empezar a jugarse por elementos que le han terminado dando 6 puntos en los últimos 2 partidos. Es decir, Marini que quiere poner por encima su idea de lo que realmente le está dando resultado. Y el partido de ayer volvió a hacer eso. Bien. Con los cambios, con el refrescamiento que tuvo Liga tuvo la posibilidad de ganar. Ojo, pues Osuna tampoco es que ofreció bien Esteban, una resistencia importante. ¿Eh? Yo pregunto esto. Seguramente mucha gente le pide a Alvarado de titular, porque bueno, Alvarado entra y genera... Bueno, lo ha demostrado. Bueno, a ver. A lo que voy es a esto. La realidad es que un entrenador se va dando cuenta que un jugador es titular cuando lo pone 3 o 4 veces y anda bien. Dice, no, este... Y en la práctica hay que ver cómo ese jugador que entra a los 20 minutos, cómo se desenvuelve. Yo me atrevo a decir que Alvarado entró estos 2 partidos, tanto el otro día que ganó 2-1 Liga, dándolo vuelta con Católica y con Mucho Runa. En el caso de Molina, para mí es distinto. Para mí Molina no debe estar físicamente bien después de... Está reencontrando, se vino lesionado. Exactamente. Sí, sí, sí. Eso pasó. Por eso digo que a él le debe estar dando... El 9. Debe estar dándole un poquito más de tiempo. Pero yo me atrevo a decir que si Alvarado sostiene este nivel, lo va a poner de titular. Ahora, hay que ver si Alvarado, lo que genera esos 20 minutos, logra tenerlo para ser titular 60 o 70 minutos. Digo, no es fácil, porque en la época de Busto, todo el mundo le pedía a Loco Cortés que juegue titular y que lo saquen a Damián Díaz. Cuando lo puso a Loco Cortés, dijeron, no, que lo ponga Díaz. Entonces, a ver... Los suplentes que entran y generan situaciones y te cambian un partido, hay que ver si te lo logra después sostener para ser titular. No es lo mismo entrar 20 que entrar titular. Ojo, el perfil de Cortés lo conocemos. A Cortés es un jugador irregular que cuando tiene una aparición importante... El loco de Cortés... Cortés, estoy hablando de un apellido por arriba, pero en su momento hubo mucha gente que pedía que saquen a Cortés, que saquen a varios. Acuérdense. Sí, yo sé, con Vito siempre hablamos de este tema y tú tenías un punto de vista muy particular sobre esta situación. ¿Qué Bustos lo quemó a Cortés? Bustos es un buen entrenador, pero a veces los grandes entrenadores... Él ve este programa todas las noches, ¿sí sabes? Claro. Dígame. Don Fabián. Sí, sí. Y ahora, un saludo a Don Fabián. ¡Ay! ¡La me bota! No, tú tienes que opinar por lo que es. Tienes que opinar por lo que es. Si juega bien, si juega mal. Viejo, deje de hacer amigo. Al que no respeta. Sí, por eso. ¡La me bota! ¡Son las me bota! Así son. A tu casa. Así son. A tu casa. No, porque yo soy frontal. Yo digo lo que tengo que decir. No me caso con nadie. No soy amigo de nadie. Yo a ti igual. Solamente a ti te quiero. Estaba hablando Vito Muñoz. Diga, señor Muñoz. Por favor. Vito, le pido disculpas al disculpe, señor griterío, Muñoz. El atrevido de mi hijo colombiano a grandes universidades y no aprende. Él está exponiendo su punto de vista y se dispararon. Dele. Y hay entrenadores que se vuelven camoteros con determinados jugadores. Y hay jugadores camoteros. Se encamotan. Y una palabra que la aprendí en la capital cuando vivía allá. Y hay otros, en cambio, que les cogen fastidio o los marginan. Y no es solo a Bustos ni solo en Ecuador. Eso es en el mundo entero. Que hay reclamos de que a determinado jugador se lo hace a un lado por darle bomba, por darle protagonismo, preferencia a otros. Eso es todo en el fútbol. ¿Y muchas veces en el fútbol eso no se lo ha ganado el jugador? Es real. Sí, a veces sucede, Chino. Sucede, muchas cosas suceden. Hoy hablaba con uno de los mejores periodistas también del país y me contaba, me decía, no puedo hacer notas, no me dejan entrar. ¿No? Digo, lo que... ¿Cuál es ese que no está aquí? No, no,
lo que es... ¿Hablas de aquí, Ecuador? Sí, sí. Vito, hoy está todo prohibido. Y lo que es, y lo que es, a lo que voy es esto. Digo, ¿por qué está prohibido por algunos? Porque dicen la verdad. Porque usted puso porque mal ejemplo. Porque dicen lo que piensan. Hay que decir lo que piensan. No, y al que le moleste, el problema es que le moleste. No es cuestión de nunca a veces lo está decir diciendo lo que piensan, siendo, la, es cuestión siendo de decir malo lo que vas ves a decir. Por eso a mí no, no es me lo gusta que cuando... Piensas, Rifle. Ay, no, veces, porque lo que ves, Rifle. Porque al final te puede molestar una opinión. No pienso como Vito, él tiene esta opinión. Pero si yo voy a un entrenamiento y simplemente reporto lo que veo, claro, hasta eso molesta. Y, pero es que es normal, digo, pasa eso. Porque dicen, ah, no, este va a inventar que uno se está peleando con el otro o que el otro no se saluda con el otro. A ver, a lo que hoy Neymar desmintió que haya peleado ¿viste? Con Donnarumma. ¿Viste? Salió Neymar a decir fueron noticia de primera plana que se habían dado puñetes. Y hoy desmintió. Sí, dijo eso. Por eso digo que, a ver, a lo que voy, que hoy vivimos en un ambiente tan tedioso, todo el mundo ahí, con que si tenés que hablar bien de uno porque si no, no te va a dar una nota. O porque tenés que hablar bien de uno porque si a no, ver, después no te saluda. Algo. Aquí todos los que estamos aquí hemos hecho notas. Hemos salido a la calle a hacer me imagino. A todos nos tocó darnos cuenta quiénes hablaban bien y quiénes no hablaban bien. Uno se daba cuenta y sabía quién te iba a dar una buena declaración y no, quién es, no es desafortunada. Una cuestión, y yo es creo una cuestión que los, de predisposición. Claro, pero yo creo que los jugadores... Sí, sí, sí. Deben entender lo mismo los periodistas. Este es mala gente. Este de aquí, el de acá no, el de acá es serio. Pero hoy oye, ya pero hay una cabe, generalización cabe que es muy gente, difícil. Es muy eso, difícil trabajar hoy. Muy cabe difícil. Eso, cabe eso. Diego, ¿cabe eso de buena gente o mala gente? Digo, si es al final un ejercicio profesional el que se está haciendo. Es que te hacen no, juicios de valor de acuerdo es que, a cómo tú no, trabajas. Yo, a ver, vamos a ser realistas aquí, Esteban. Si hay periodistas perdona, que entran perdona, a buscar... Perdóname, Diego. A veces al reportero no le daban la entrevista por porque trabajaba en el programa que donde comenta Carlos Víctor, donde comenta Esteban Ávila. Y sigue pasando. Tú eres de este programa, no te doy. Y el reportero no tiene nada que ver en el lío. Eso pasaba. Obvio. Verán, yo voy a o si no hacerse diferencia si entre porque un canal habla bien de mí, hablo acá. Así es. A mí me vuelve loco. Exacto. Yo una vez, el señor Víctor si no Muñoz decía, no, no lo nunca. Usted señor Víctor Muñoz decía, no, la selección de ustedes no daba nota. No daba y la otra vez nota. Llegó la selección a Washington y no dio nota y no dijo. ¿Puedo contar una historia, si me permiten? Sí, dale, dale Esteban, por favor. No he hablado y estoy pidiendo... Sí, sí, ahí va. Hace rato. A mí siempre me gustó hacer producciones fotográficas con los arqueros. Y cuando las producciones eran acá en Quito, por ejemplo, con Máximo Banguera, con José Francisco Ceballos, con Cristian Mora, iba yo y acomodábamos las fotos y salían unas fotos, los arqueros volando y todo eso. Cuando pedía a Guayaquil... Por ejemplo, Pablo Santillo, el Gato César, en fin, se hacían las producciones. Cuando pedían a Emelec, me decían, el arquero de Emelec, no, si ese man ni siquiera nos para bola cuando le pedimos las fotos. ¿Y era el señor Dre? Ni saben quién era el arquero no, de Emelec. No, todavía no estaba. ¿Quién era? ¿Quién era? ¡El huevo! A ver, yo te cuento otra. Yo no estaba ver, acá. Un ratito. Un ratito. Va a hablar Guachito, no. Pero antes yo tengo que presentarlo a Guachito gracias a Cooper Tiles. Porque Cooper Tiles está con nosotros. Esta llanta es una maravilla. Rueda de largo, rueda seguro con llantas Cooper. Cooper Tiles es innovación y tecnología americana de alta gama y al mejor precio. Desafía el camino con las Cooper bien puestas. Llantas Cooper importadas por Conauto. Encuéntralas en Tire City o en tu tecnicentro de confianza a nivel nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba llantas Cooper. Recuerda, Cooper Tire, Guachito, para que ruedes de largo y para que ruedes seguro. Rueda de largo, rueda seguro con llantas Cooper. Cooper Tire es innovación y tecnología americana de alta gama al mejor precio. Desafía el camino con las Cooper bien puestas, llantas Cooper importadas por Conauto. Encuéntrala en Tire City en tu tecnicentro de confianza a nivel nacional. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba llantas Cooper.es. Cooper, sale de ahí, hijo, que te atropello. Dele. Frenazo, gracias a Cooper Tire, las mejores llantas del mundo. Bueno, usted mismo, Guachito, dele. A ver. Aquí es poco menos que un sacrilegio, una herejía. Han montado con que Barcelona y Emelec no pueden tener jóvenes. Yo les recuerdo a los que odian a la historia. No, hablado de todo ya, un poco. No. Déjeme hablar, ya, ahí lo tocó el marciano. Ya. Estamos hablando de otra cosa y me volví con los juveniles. Claro. Ahí lo tocó con el marciano. Con los juveniles yo voy a hablar. Ahí lo tocó. Ya. Ustedes ahí ponen tocó, tema. Ahí lo tocó o sea, cuando tú pones ahí tema, ahí sí. Ahí cuando yo marciano, continúo con el tema, no va. Porque no está preparado. Yo solamente voy a decir esto como alegato, para que revisen. Juan Madruñeiro y Coloría Coronel, ¿a los cuántos años debutaron?
en la Copa Libertadores de América. 17 y 16 en la Copa Libertadores de América. Con mayor exigencia que ha tenido Barcelona cuando los equipos argentinos y brasileños eran brasileños y argentinos. No ahora que vienen todo espiritado, desmantelado, macilento, moribundo, porque sus mejores jugadores casi siempre, ni un mes juegan, ya se van a Europa. Ni un mes juegan, ya se van a Asia. Es que los tiempos ahora han cambiado. Voy al presente, porque hay aquí alguien que odia la historia, que odia el pasado. ¿Cuál es el mejor jugador libra por libra de la tricolor hoy? Aquí te estoy diciendo. Gonzalo Plata. ¿Cuántos años tiene? 19. 20. ¿Quién ha roto 20. Todos los moldes Piero Incapié, de que un jugador, allá voy, Vito Muñoz, ¿quién ha roto todos los moldes Pochito. De que los jugadores ecuatorianos de la defensa y siendo central no puede triunfar en las 5 mejores ligas europeas? Piero Incapié. ¿Cuántos años tiene? 19, 20. Ya. 20. ¿A los cuántos años debutó Jorge Bolaño en la selección histórica 17, antes de ir casos, a una 17, Copa del Mundo? 17 años. Pero hay muchos casos 17 que años. No esa edad. El mismo Polo Estamos Carrera. Polo Carrera a los 16 Carrera, años, señor. Hay casos que sí se dieron. Iván Hurtado y Jaime Alex, Iván Cavier. Alex Aguinaga. Y Alex Darío Aguinaga. La generación dorada que nos abrió los ojos. Que sí podíamos ir a una Copa del Mundo. Y a todos estos nombres que ha dado Guacho, Diego, todos los nombres que ha dado Guacho, los califica para decir Alberto Spencer también llegó Pimpollito. Triunfó en Europa, triunfó en Peñarol. Mira, para Diego son excepciones. Yo diría que el Ecuador no se puede caracterizar o jactar de que ha tenido un sinnúmero de futbolistas. Yo no estoy diciendo lo contrario. Por eso, yo tampoco pienso hacer de lo particular, de lo especial. Yo no puedo hacer una ciencia. Pero tú me has nombrado, Guacho, me has nombrado unos 7-8 casos fantásticos. Los mejores. Acertados, regulares, así. Y de todos los tiempos. Pero hay 100 que no lo pudieron hacer. Pero ¿cómo no lo van a poder hacer los 100? Si las instituciones más señeras, las más representativas de este país, odian a las divisiones formativas, lo que le faltó decir a mi compadre. Diga que un director... Estás hablando huevada. No me interesa la formativa. Eso lo dijo el señor. No le gusta. Cuando han debutado otros, no dieron la talla, Diego, desafortunadamente. Permíteme hacer esta pregunta, pero apelo a toda la Pero si Alemán falló un penalti y lo votaron, falló un extranjero o un viejo y no lo sancionó. Permítame, ¿Por qué cree que lo votaron? Quiero hacer esta pregunta, pero apelando a toda la franqueza y sinceridad del señor Ufredo Borbón. Cuando él estuvo trabajando como descubridor de talentos, incluso usted se fue a vivir a Esmeraldas, yo recuerdo esa claro. época. Usted hizo base en Esmeralda, vivía en Esmeralda. ¿Cuántos años viviste en Esmeralda? Era un esmeraldeño más allá. Y venía 2 años. ¿Cuál fue el máximo talento que usted descubrió para que su labor haya sido positiva y haya rendido? Pero diga la verdad. En ese entonces. Por eso digo, apelo a su franqueza. Primero, la novia que me conseguí. ¡Éxitos tras éxitos! Ese fue el mejor talento. Bien. Quiero ser serio y no puedo. Jodas. Pero estamos jueves, pues, mi querido. Ya, dale, ¿cuál fue? Dale. Vea, aunque usted no lo crea. Ya vas a decir Toño Valencia, cuidado. Estás inventando. No. Toño Valencia vino atrasito porque Pedro Pablo Perlaza se enteró. Y esa es otra historia. No, la suya. No. La mejor, lo mejor. ¡Habla pues, ahuevado! Lo mejor que en esa época vino fue la Hormiga Paredes, claro. y vino Alexander Domínguez. Tú los descubriste. No, ¿dónde está? Un poquito más atrás, lo de Alexander Domínguez. Paredes, no, a Paredes. Porque a mí me contaron que tú te pasaste jodiendo 2 años en Esmeralda. Quiero pedir disculpas. Orgías y todo. No, quiero pedir disculpas. La memoria traiciona, no. Ojo, pero párenme bola. Vea. Fui muy adelante. ¿Sabe quién trajo a Juan Carlos la Hormiga Paredes? Lo trajo a... No. Ya. Aquiles Álvarez Enríquez. Yo la Hormiga la primera vez que lo vi fue en el Cuenca. No, pero primero estuve en Barcelona. Vino antes en Barcelona. Vino a Barcelona. Estuvo antes en Barcelona. Y no le pararon bolas. Vea, y mire lo que es un hombre que tiene visión. No le costó nada a Barcelona. Aquiles. ¿Tú lo recomendaste? Claro, fuimos a Esmeraldas. Nos recibió Ángel Hidalgo. Vino el tractor González y vino Juan Carlos la Hormiga Paredes. Pero Aquiles no estaba en la época de Antonio Noboa. No, pero por eso estaba. Yo te estoy hablando, pero yo te pregunté es más atrás. En esa época estaba Gámez, estaba Isaac Mina en la época de Antonio Noboa. ¿Cómo le llaman? La vecinita. La vecinita, claro. Isaac Mina. No. Sí. La vecina era de Espoli. Haga el favor de no mentir. La vecina era de Espoli. No.
Pero vino no, allá. No, no, no. No, no, pero usted ya lo vio jugar. Estoy hablando cuando era un jovencito. Usted lo descubrió. Acá lo trajo primero. Pero. Vivieron pero en la casa de peluche. A ver, yo lo voy a ayudar a Alfredo. No. Vivieron en la casa de mi compadre también. Alfredo está todavía intoxicado de Nueva York. El señor Borbor lo metió Agustín Delgado en Barcelona. Sí, es verdad también. Y él se está olvidando de eso. Ese es su más grande descubrimiento. Ese es su más grande descubrimiento. Agustín Delgado. Agustín Delgado. Él le hizo la nota, el niño Dios de Barcelona. Así es. El señor Borbor lo llevó conmigo a donde Isidro Romero. Sí, es verdad. Bueno, Isidro me dice en el oído, oye, este Borbor está loco. Me están llenando. Cómpralo tú, me dice. Llenando de jugadores. Alfonso Romero. Sí, 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 y dice. Alfonso fue el que aceptó. Y Alfoncito, que en paz descanse. ¿Sabe lo que me dijo Alfonso? Donde este Agustín Delgado fracase en Barcelona, te descuento. Adelante, mira. Pero de acuerdo a lo que dice usted, mi querido PhD, yo tengo entonces los honores de haberme ido. Con más de 15 en esa época, Diego, de 17 millones ecuatorianos, la historia. Tienen que agradecerme. Pero era porque yo traje a ti Delgado. Déjame hablar. Tú ya ni te acuerdas. Eras periodista. Lo llevamos en un carro, una camioneta que yo tenía. Tiró balde. La camioneta roja. La roja. Tiró balde. Te estaba trabajando para Barcelona. ¿Cómo entrar media metro? Ya. Entonces llegamos donde Alfonso Romero a Bepamil. Ajá, él fundó Bepamil. En la avenida Carlos Julio. Exactamente, en la casa de los suegros de don Ludendor Prado. Llegamos ahí con el Team Delgado. Todo aquí en Guayaquil, ¿viste? Sí, claro. Y Alfonso Romero, le digo la verdad, por las consideraciones que me guardaba y la confianza en el Cholo, dijo, bueno, pues ya he gastado casi $1,000,000 que no me unos más, nada. No va a ser nada. Ya he visto, ya está bien, arregla, que arregle. Pero tengo mérito en la clasificación al Mundial. No, perdón. Cuando juega a Carabobo. Esto que le voy a decir es muy en serio. La verdad que yo hoy aprendo a admirarlo por su modestia de no haber nombrado a Agustín Delgado. Siendo ese su máximo. Oiga, no se acordaba. Es que mantener la humildad y no me acordaba. El Team Delgado. Oh my God. Es uno de los jugadores más extraordinarios que ha dado el fútbol ecuatoriano. Sí. Y un hombre tan sencillo, tan humilde, que yo todavía. Como a papá. Lo recuerdo. Se lo utilizaron para. Lo recuerdo a Agustín Delgado con mucho cariño, con mucho afecto. Y cada gol que marcaba en la eliminatoria. Me acordaba con los peldaños que subíamos ahí en la empresa Bepamil, distribuidora de móvil de Alfonso Romero Carbo. Por eso le mando un abrazo al Team Delgado y siempre le voy a desear lo mejor. Una consulta a todos, esto en general. Digo, ¿para usted está mal que un periodista traiga un jugador o que... Para mí sí. O que una persona... ¡Ah, usted, señor! Sí, lleva jugadores de béisbol y nadie le dice nada. No, señor, yo lo sé. Lo mató. Lo lleva de viaje. Hasta de basquetbol ha traído. Claro. Ahí está bien. Termino, déjame que termine el concepto, Diego. Pero es el campeón de hacerse el cojudo. Todos los equipos me preguntaban. Termino, pasa que yo le servía solo a uno. Termino el concepto. ¿Por qué digo? Porque muchas veces también está mal que un dirigente. Oye, una cosa es dar una asesoría, otra cosa es participar. Por eso digo, eso es una labor social. Para ustedes no horrible. Yo hago una labor social. Está bien, porque inclusive. Tampoco te fue gratis. Hoy me llamó un muchacho de 17 años a decirme, pero escuchen esto, ¿ah? Es seleccionado sub-17 del Ecuador y no tiene club. De fútbol. Y no tiene club, sí. Y me dijo, oye, ayúdame, déjame llamar a algunas personas, pero para ayudar. A ver, yo no hago chino, ¿sabes por qué? Porque muchas veces dicen... Eso yo sé, el amor. Escuchemos al rifle, por favor. Muchas veces dicen que porque yo llevo un jugador a tal equipo, a X equipo, y en ese equipo lo agarran y me dan una plata a mí. ¿Por qué está mal? Si eres periodista. Me pregunto, porque si no tienes una presión de conflicto de intereses. Y si una persona común, como un dirigente, o un representante. Es una acción profesional. A eso es lo que voy. Es que si te estás dando eso y tú aceptas, ya no estás ayudando, sino siendo parte del negocio. Y está mal. Ya es un interés eso. Para mí es un jugador de fútbol. Claro, para mí está mal. Eso yo pregunto, digo. Porque tú vas a seguir siendo periodista, te tocará transmitir algún partido a ese jugador. Y si estás jugando mal, como tú tienes algún interés, no es así. Así es.
ahí se pierde todo. Claro. Se jode todo. Donde no se pierde nada y siempre se gana. ¿Dónde? Es con Smartphone Soluciones. Smartphone. Usted puede viajar conectado por todo el mundo y siempre tendrá comunicación gracias a este chip maravilloso que se llama Smart SIM. El chip Smart SIM Mundial te da cobertura completa en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África y en cualquier parte del mundo. Mi hijo está de viaje usándolo en este momento. El WhatsApp te funciona con el mismo número de tu país. No necesitas gastar en roaming porque este chip, cuando lo compras, te activa redes sociales y todo lo demás. Una maravilla. El chip Smart SIM de Smartphone Soluciones, que está preparando una edición especial de Smart SIM para el Mundial Qatar 2022. Así que espérenlo muy pronto. Oye, el chip Smart SIM Mundial. Mire, y este Smart SIM, mi querido Carlos Víctor, todavía tengo saldo de que me fui a Nueva York. ¿Todavía? Todavía tengo saldo. Y puedo manejar todas, hasta mis cuentas bancarias de Estados Unidos. Perfecto. Sí, perfecto. Todo, todo manejo aquí. Así que todo, todo manejamos. Gracias a Smart SIM. Y bien, en el próximo viaje vuelvo a llevar mi... Ahora, Smart SIM. No sé si ustedes saben lo de Kanga, que sí, firmó por tres meses a Vasco da Gama y supuestamente ya se vuelve. ¿Y se cumplieron los tres meses y lo devolvieron? Lo devolvieron. Sí, lo devolvieron. Antes. Sí, así que es otro jugador que puede estar libre. Bueno, tuvo un muy buen 2021. ¿Eh? Sí, pero a ustedes les parece poco serio firmar un contrato por tres meses. Sí, no lo entiendo. No sé qué habrá pasado ahí. No se hagan lo desatento, ustedes lo saben. No, eso fue una jugada de los representantes del empresario. Pero ese no es buen representante. Pero no es ese no es buen representante el que te hace firmar solo por tres meses. Pero es que no pudo encontrarle un contrato más largo y lo llevó a la mejor vidriera, a la del fútbol brasileño. No es lo mismo estar en Ecuador que estar en Brasil. Y entonces, si fracasaba, él calculaba seguramente que podía volver a Barcelona, Melé, a Liga de Vamos a Brasil a ver qué tres. Vamos a Brasil a ver qué pasa en tres meses. Si no, no te va a faltar el trabajo. Sí, pero no tres meses. Entiendo, eso ¿verdad? Es, lo que yo le es muy decir. Atípico. Igual es muy atípico. Ojo, es muy atípico. Yo creo que el contrato que él hizo a Vasco da Gama también pensó, dijo, bueno, el 28 de marzo cierra acá el libro de pase. ¿Sí? No, el 28 termina los tres meses él. Y el 25 acá cierra el libro de pase. Entonces, a lo mejor dijo, bueno, si me dejan libre allá, a lo mejor algún equipo puedo conseguir acá. Porque si cierra el 25... Pero el cálculo le salió mal. ¿No le salió mal? No le salió. Tremendo. Si me permiten... Si sí, me permiten, dale, dale, Esteban, dale. A ver, Vasco da Gama es un club que vive arrastrando una crisis institucional, económica, desde hace muchos años. Entonces, Vasco ha visto cómo este tipo de jugadas, este tipo de situaciones han afectado su institucionalidad y ha venido trabajando. Se ahí se nos quedó Esteban. Ha venido ¿Sabe por qué? Está lloviendo en Quito. ¿Sabe no tiene Smart SIM. ¿Sabe por qué se le congeló? Sí. Porque no toma prostaero. Hay que darle prostaero. Para prostaero, que no se te congele. Esteban. Toma prostaero, Esteban Ávila, para que estés siempre goleando como un campeón. Deja atrás esos complejos y las molestias en tu próstata con Prostaeros. Y si se te acabó Prostaeros, no te preocupes, mi querido Miguelito. Ya te llevaré otro cartón de Prostaeros. Y ahora que estamos de promoción con Prostaeros, no te preocupes, Prostaeros. Hoy tenemos una promoción especial. Envío gratis a nivel nacional. Pide tu Prostaeros al 0988-951602. ¡Escucha, sordo! 0988-951602. Y al comprarlo, te lo dejan al pie de tu casa. No tienes que salir de casa. Solo con una llamada o un mensaje, te lo ponen tus Prostaeros en la puerta de tu casa. Y si eres nuevo, recuerda que Prostaeros es el único que tiene maca negra, ortiga negra, sou palmetto, mashua, ginseng, uña de gato y zinc. Si no lo has probado todavía, ¿qué estás esperando? Esta es tu oportunidad, porque lo tienen con un precio súper especial por tu primera compra de Prostaeros. Y acude a cualquier centro naturista. ¡Te lo recomienda la Pepa! Compra en tu farmacia favorita, pregunta el precio especial de Prostaeros y dale como mi bai va a dar en la alcaldía y dale como mi bai dará en la alcaldía y es el 2023. A ver, se te cortó la imagen, sí. El audio, Esteban. Sí. A ver, disculpen.
A ver, yo lo que estaba mencionando es que Vasco da Gama es un club que está viviendo una crisis económica e institucional muy fuerte. Desde que se fue Eurico Miranda, se vino abajo. Ha estado incluso jugando el ascenso reiteradamente, en fin. Entonces, como el reglamento brasileño permite el registro de jugadores por estos breves lapsos, Vasco da Gama se ha dado la fama en Brasil de permitir que algunos empresarios utilicen al equipo para fichar ahí al jugador y que el equipo sirva como una suerte de puente para pasar a otras instituciones, generando recursos que en el camino van quedando para algunos implicados. Esto en Brasil, en Vasco da Gama, concretamente se ha vuelto muy, muy común. Y les ofrezco para el próximo programa tener ya más precisiones sobre el tema, pero esta es una jugada permitida por el reglamento, sí, pero absolutamente irregular en cuanto al manejo de lo que tiene que ser un club. Debería existir algún tipo de disposición que prohíba contratos por tan poco tiempo, Rifle. Claro. Si existe. Sí, debería existir. No puede firmar a nadie. Mira, qué sé yo. Así como criticamos a los técnicos, que es poco serio, que voy a dirigir 3 partidos, 2 meses, 3 veces. Acá en el jugador es igual. Ojalá algún día. A mí nunca me hizo gracia eso que Barcelona contrató, ¿te acuerdas, Guachito, Ufredo? Ojalá algún día, en el fútbol mundial. Sí. Permitan que los entrenadores por lo menos cumplan 6 meses, entre 6 meses y 1 año obligatorio. No, ahí por un... Y que el otro entrenador que venga... No, estoy de acuerdo, porque tú no puedes obligarle a un club que le paguen los servicios, pero si un pero club... Pero sí le pagan, Diego. No, es que tú no puedes decir obligatorio tengo que quedarme tanto tiempo en el equipo. Sí, ¿sabes que por el qué? El contrato sea por un tiempo y se lo paguen si se va antes. Se lo pagan. Pero yo puedo traer un técnico y decidir a la tercera fecha que no quiero seguir no con él. No se puede, Diego. Es que porque es una ronda que está todo el tiempo y no va a cambiar más el fútbol. Entiendo, porque tal vez a veces se toman malas decisiones, pero tampoco puedes obligar a un club a que tiene que tenerlo obligatorio. Pero si vos lo vas a buscar, es confiar en el que vas a buscar. Es confiar en el que vas a buscar. Me están marcando el tiempo y tenemos que irnos rápidamente. Belé contrató al Diablo Echeverry solo para una liguilla. Solo para la Libertad, años que se podía para la liguilla. Solo para la liguilla cuando se podía. El tanque venía a Liga solo para liguilla. Así vino también el colombiano Henry Zambrano y el colombiano el Chaca Palacios. Claro. Algunos jugadores venían... Joe Max Wellington Muri, Alexi Lala, Emelec. Pero el equipo contrataba solo para la Libertadores de América. Claro. Le duraba un abrir y cerrar de ojos. Bueno, ahora extranjeros en fila. Sacaban todos los jugadores de la Copa Merconorte. Central Paredes para Copa Merconorte. Roberto Paredes. Roberto un Paredes, partido, creo. Paraguayo. Un partido contra Paredes. ¿Te acuerdas la Copa Merconorte? Que lo eliminó el equipo este de allá donde... Cipesa. El Cipesa. El Chimbote. Bueno, señores, tenemos que irnos. Oiga, antes de irnos, la bomba. Aviso clasificado. Se ha perdido el perdedor. Vaya, se ha perdido, está bien, ¿no? El que siempre cae derrotado, Alfonso el Pocho Jar. ¿Dónde está el general? ¿No se ha perdido? Damos una importante recompensa. ¿Usted sabe algo del señor Pocho? Voy a poner un aviso en República Dominicana, un aviso en las Bahamas, un aviso en las Islas Caicos. Caimán también. Caimán. Aniñado. Pero usted está nombrando puros paraísos fiscales. Aniñado. En las vírgenes. Paraísos terrenales. Paraísos terrenales. Voy a poner uno en San Tomás. Bahamas. En Juan, en Bahamas. Bahamas y en Puerto Rico. Singapur. Sí. ¿Y en Panamá? No. ¿Y en Panamá? En la Isla Contadora, en Panamá. Ahí está. En lugares. Ojalá que venga el Pocho. El señor Hart permanentemente mi otro hijo. Viaja y disfruta plácidamente. Está bien, tiene derecho. ¡Ingratos! Bueno, saludos rápidos a Carlitos Mieles. 2 años lo tuviste a los esmeraldeños cuenteándolos. Carlitos Mieles. Ya está en su estudio fotográfico. Y a los imparciales, Jorge Escobar, Javier Salazar, Alejandro Vélez, Linda Miño en Quito, Gary Acuña, Rubén Parada, Patrón, Pablo Cortés en New Jersey. Oiga, y quiero enviarle un abrazo a la cumpleañera de ayer, María Augusta Díaz. Termino con esto, Vito. Porque me envía, sí, por eso. Sino que es otro tumbe. Porque dice que miren para que apueste y que Sportbet es serio. Un cliente hizo la combinada de 28 partidos de basquetbol. Apostó $2.50 y se ganó $25,000. Señor.
Querida María Augusta, ya sabe, $2 el saludo. Feliz cumpleaños, atrasadito. ¿No me habían dicho? Es un señor que pronosticó desde Manaví. Desde Manaví. Le pegó a 28 combinadas de la NBA. Él puso 2.50 y se ganó 25. 25. Un golpazo. Sportbet. Golpazo. Gracias, Sportbet. Gracias, Sportbet. Señores, gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche. A Esteban Ávila, un abrazo. ¡Mi alcalde de Quito! Para Vito Muñoz, para Diego Arcos, Guachito Sánchez y lo que ustedes tanto quieren, la Pepa. Ahí se los dejo. ¡Esto fue! ¡Cadena! 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 ¡Nacional! ¡Nacional! ¡Y hasta la telenovela! Deben exponerse a ver telenovela y no fútbol, porque son románticos. Atenti, Ecuador, atenti. Todos tienen perro muerto. Todos. Vale, este hijo de puta. Se acabó esta huevada. Me aporten pruebas y ya. Ya basta de indirectas. ¡Despierta, saco de sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. ¡Voy hasta las huevas que me sigan jodiendo con Barcelona! Vengo a presentarles la luz al final del túnel. Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo goleé? ¡Venga, hombre! Si sigan haciendo show, el año que viene van a terminar jugando con las vacas. La única y verdadera cadena nacional.